bienvenido a Radio Audiofit. Es para mí todo un placer haberte robado tu tiempo, y más teniendo en cuenta a las horas en las que estamos grabando esto, que según mi ordenador y la hora está bien, son las 10 y 45 de la noche, y esto es debido exclusivamente a que la hora, por necesidades personales mías, la he puesto yo. Es decir, que esperemos que no nos den las campanadas, porque si no tendremos que sacar las uvas. Así que, Carlos, muchas gracias, ¿vale?, por acceder a tener esta conversación. No, que va, gracias a ti. Y ya te lo he dicho antes, que para mí es un placer y me parece una idea muy, muy buena. Y de verdad que tengo ganas porque, como ya te he dicho, es muy diferente a las anteriores entrevistas que he hecho. Y entonces tengo ganas, a ver qué sale. A ver qué sale. Bueno, vamos a empezar poco a poco en esta primera parte de la conversación, y quiero que me des aún un poquito más de envidia, porque ojeando un poquito por tu Instagram he visto que hace unos meses te fuiste una temporadita, te fuiste algo más de un mes a Australia. Hay unas fotos maravillosas que ahora aquí, que en Bilbao no hace más que llover, pues no hace más que aumentar la envidia de la mala. Y te quería empezar preguntando, ¿qué es lo que te motivó ir a Australia? ¿Por qué fuiste a Australia? ¿Por qué hasta casi las antípodas? Sí, a ver, yo realmente, por la intensidad de trabajo que he llevado, por el tema de combinar estudios, trabajo, el hacerlo todo un poco en mi ciudad, en Murcia, a mí mi ciudad me encanta, pero acabé un poco saturado, por así decirlo. También por X situaciones personales, también acabé un poco saturado, lo relacionaba todo a Murcia y dije, bueno, ahora mismo no hay nada. Yo había terminado la carrera, digo, ahora mismo no hay nada que me ate aquí. Yo cojo el micrófono, me lo llevo a Australia, cojo el ordenador, me lo llevo a Australia y puedo trabajar desde allí sin ningún problema. Entonces, se me ocurrió un día, no se me ocurrió a Australia realmente. Yo estaba pensando en ir o bien a Inglaterra o bien a Estados Unidos para practicar inglés. La verdad, nunca se me había pasado Australia por la cabeza, siéndote sincero. Y hubo un día que dije, hostia, no sé por qué, pero me ha llamado la atención Australia. Australia, Nueva Zelanda, aquella zona. Y nada, fue que yo conozco a una persona de allí, de Australia y demás. Estuve hablando con él, me dijo que, por ejemplo, una semana me podría quedar en su casa y después yo seguí viajando y demás. Y a los 5 días ya me había comprado el vuelo. Y costó un poco tomar la decisión. Sí, me costó poco. Conforme yo, a ver, realmente soy una persona que en el momento en el que he tomado una decisión, a no ser que vea que me he equivocado, no hay marcha atrás. Es decir, la he tomado y cueste lo que cueste voy a hacerlo. Entonces, pues eso, me puse a lo típico, mirar ofertas, comparar precios, no sé qué, fechas, tal. Y al final, pues yo pensaba irme un poquito menos, pensaba irme un mes y me fui 2 meses. No, me quedaban a lo mejor 3 días, 4 días para llegar a los 2 meses. Vale, vale. ¿Fuiste solo? Fui solo también. Sí, al final fue eso. Bueno, yo llevo viviendo solo desde los 19 años, ahora mismo tengo 22. Pero eso, entonces al final, entre que acabé muy saturado, que también quería practicar inglés, era uno de los fines también que tenía para ir para allá, y si iba con un amigo yo sabía que al final iba a estar todo el día hablando en español. Prefería compartir piso con un australiano o cualquier cosa así, y básicamente eso, practicar inglés lo máximo posible, porque de cara al doctorado me viene increíble, básicamente por el tema de congresos internacionales y todo eso. Y para los artículos, y también por el hecho de que soy una persona un poco solitaria. Me encanta tener amigos, tengo muy buenos amigos, me encanta socializar, pero también me gusta un poco tener mi tiempo para mí. Y creía que en ese momento ese viaje iba a ser muy bueno para mí, para estar solo, pensar, vivir cosas, experiencias y demás. Y la verdad es que lo fue muy bueno. Que una vez que has vuelto, ¿qué valoras ahora más de aquí? Vamos, tengo claro qué es lo que valoras de allá. No. Pero de aquí, ¿qué valoras que digas, qué bien que tenemos esto? No tiene por qué ser algo material, ¿eh? Puede ser a nivel personal, el tipo de relaciones sociales que tenemos, pero ¿qué hay que tal vez echaras de menos allí? Pues realmente lo que más eche de menos, a mí me encanta, bueno, como ya sabes, me encanta leer, a mí me gusta mucho mi trabajo, todo lo que hago realmente me gusta, y allí tenía mucha inestabilidad. ¿Por qué? Porque sobre todo el último mes, yo cada 2 o 3 días estaba viajando, que cogía una caravana, me iba para allá, dormía en hostales, compartiendo habitación con 12 personas, cosas así, ¿no? Y entonces al final
Yo me iba a bibliotecas y demás a trabajar, pero no era lo mismo como yo aquí, en mi casa, que vivo solo, teniendo mi sitio de trabajo, mi mesa de trabajo, me levanto, todo muy estable, todo mucho más cómodo para mí. Entonces yo hubo un momento eso, que incluso cogía el ordenador y me iba a alguna mesa, a algún parque y realmente trabajaba bien allí, pero yo necesitaba un poquito ya esa estabilidad que yo tengo en mi día a día de cara a trabajar a gusto, en mi ambiente, en mi entorno. Ir a mi gimnasio de siempre, por ejemplo, que me encanta el gimnasio donde voy y demás. Pero eso, es como tú dices, al final tenía sus pros y sus contras. Hay muchas cosas que he hecho de menos de Australia y muchas cosas que también en Australia quería tenerlas y que las tengo aquí. Vale. Bueno, ya veo entonces que echabas un poco de menos tu forma de trabajo, ¿no? A mí me sucede también un poco lo mismo, ¿no? Que me gusta tener, aunque sea una mesa donde tengo mis cosas y cuando te sientas ahí me siento tal vez un poco más productivo. Vamos a empezar un poquito a hablar del tema de las estrategias de trabajo, eficiencia, productividad. En alguna conversación previa que hemos tenido, pues me comentaste que tal vez no te consideres una persona muy eficiente, pero bueno, pero no obstante, a mí desde fuera, por lo que como te he visto trabajar y lo que me has comentado, sí me parece que cumples o tienes dos características de personas muy eficientes. La primera de ellas es que me comentas que te pones objetivos diarios. Y esto que es algo básico, si cuando nos sentamos a la mañana o el día anterior, cuáles son mis objetivos para el próximo día, es algo básico que deberíamos hacer, pero conozco a muchísimas personas que no lo hacen. Por lo tanto, me parece que es un arma y tienes la espada muy bien afilada para hacer todas las cosas que estás haciendo, que poco a poco vamos a ir desgranando. Y el segundo de ellos es que trabajas por motivación. Y ya ahí, pues ya comentamos que eres un ávido lector, lo cual es fenomenal, y que cuando tienes motivación para hacer algo, pues vas con ello a muerte, ¿no? Hasta el final. En este sentido, Carlos, te quería preguntar, ¿qué hábito ha sido ese que has adoptado y que ha mejorado más tu calidad de vida? Es decir, ¿qué hábito no te gustaría que te robaran? Porque dices, si me roban esto, tal vez no voy a estar en paz conmigo mismo, tal vez todo lo demás no vaya a ir bien. Tengo que intentar guardar este hábito. No sé si nos podrías dar alguna luz, mencionarnos algo. O bueno, no tienes ningún hábito. A ver, realmente de cara a que esté relacionado directamente con el trabajo, yo es como te dije, realmente en cuanto a tema de eficiencia o organizarme bien de cara a realizar mi trabajo y demás, aunque sí que es cierto que además me lo has hecho ver tú más de otra manera, ¿no? Porque yo sí que siempre me he puesto de forma un poco natural esos objetivos diarios, sin pensar muy bien lo que hacía, pero sabiendo que yo quería cumplir este día con lo que tenía que hacer. Siempre he cogido, a lo mejor, si algún día veía que no tenía la motivación suficiente, me he reducido el trabajo y el día que tenía una motivación muy gorda, como ya te comenté, me podía tirar leyendo 12 horas diarias, incluso 13 horas, y es que se me olvida hasta comer, literal. Pero de forma indirecta sí que te puedo decir algo que sí que creo que me afecta bastante y es el ejercicio. Realmente, el realizar ejercicio. No está relacionado directamente, pero sí indirectamente. Y al fin y al cabo, a mí me ayuda bastante. Perdona, me ayuda bastante porque en el momento tanto que salgo de mi casa, que me cuesta, ¿eh? Me cuesta salir de mi casa cuando tengo mucho trabajo, estoy muy centrado, muy motivado en ese momento y sé que tengo que entrenar, me cuesta parar de trabajar para ir al gimnasio. Pero en el momento en que salgo del gimnasio y vuelvo a casa, rindo mucho más con lo mismo que estaba haciendo, porque al final llega un momento del día en el que yo sí que noto que a lo mejor llevas ya 7, 8 horas trabajando en algo y tú estás muy focus en ello, sigues trabajando, no quieres parar de trabajar, pero en realidad has perdido un poco de eficiencia ya, aunque no te des cuenta. Te crees que realmente sigues al mismo ritmo en el que habías empezado las primeras horas, pero ya no estás en ese ritmo y te das cuenta, yo al menos me doy cuenta cuando vuelvo de entrenar y a lo mejor eso que me parecía un poquito más complejo, que me estaba estancando un poco en hacerlo, de repente fluye y me va saliendo de forma mucho más fácil y dinámica. Entonces yo creo el ejercicio. El ejercicio. Y el ejercicio igual también es lo que te ayuda a cuando tienes ese nivel de estrés o estás agobiado también a reducir ese nivel de estrés y a liberar un poco la mente. ¿Hay algún otro tipo digamos, de magia que te ayude a disminuir ese nivel de estrés cuando
estás muy concentrado, no te sale algo, o con el ejercicio es suficiente, lo cual ya me parece una vía de escape muy buena. A ver, realmente sí que hay más cosas que uso. Una de las cosas, bueno, mi abuela tiene una casa en la playa que está sin usar, y siempre que, cuando ya digo, tengo mucho estrés, o incluso cuando tengo estrés y no por descansar, sino porque quiero llegar a un sitio en el cual me tranquilice un poco y pueda rendir mucho más sin estresarme tanto, voy a esa casa a la playa. Está en San Juan de Alicante, que vamos, he ido ahí desde crío, y normalmente cuando voy en invierno o cuando voy en un momento en el que no hay mucha gente, que está un poco vacío todo, que me llevo mi ordenador, me siento en la terraza mirando al mar y me pongo a trabajar, me relajo un montón, te lo digo en serio, ¿eh? Me relajo un montón y he sido capaz de, sin estresarme, estar trabajando ahí muy, muy, muy hardcore, muchas horas, y sacar proyectos que a lo mejor desde aquí, desde mi casa de Murcia, ya me estaba saturando y digo, no lo saco. Y coger el coche e irme para allá, tirarme 4 días encerrado sin salir y sacarlo. Y la verdad es que sí. Esto que mencionas ahora me recuerda a un amigo mío que terminó... no conseguía el terminar la tesis doctoral. Hoy en día él es el director de un grado en el LEIM, una universidad del grupo Mondragón, sobre emprendizaje social. Y para terminar su tesis doctoral, habló con los monjes de un monasterio de aquí, del monasterio de Aránzazu, que está en Donosti. Él es muy religioso, tiene mucha fe, y se fue allí los últimos meses a estar rezando con los monjes y a terminar su tesis doctoral. O sea, también buscó ese retiro, no en la playa, en este caso era en el santuario, pero me ha recordado, ¿no? Vamos a pasar un poco, ya que hemos hablado un poco de las estrategias, de las rutinas, vamos a ir más al grano, vamos a ir a tu área. Pero antes de tocar tu área en concreto, vamos a hablar un poquito de la formación en la que estás ahora cursando o en la que estás implicado. Eres graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y estás cursando el Máster de Rendimiento Físico de la UPO. La pregunta que te realizo más o menos a todas las personas con las que estoy hablando, una pregunta más o menos similar, porque yo soy profesor y tengo que intentar ver qué valora la gente positivamente para intentar en cierta medida modificar cómo doy yo clases para llegar mejor a las personas, o al menos intentar llegar mejor a las personas. Tanto del máster que estás cursando ahora como del grado, ¿qué ha sido aquello que te ha llamado especialmente como positivo la atención? Aquello que, si tú fueras profesor en un futuro, cuando das una ponencia, que te gustaría mantener. Puede ser algo directamente que esté relacionado con la forma en la que habla el profesor o la profesora, o puede ser, yo que sé, las relaciones sociales que se establecen en el alumnado. No tiene que ser exclusivamente con algún tema docente, puede ser fuera. ¿Qué es aquello que te ha llamado positivamente la atención? A ver, realmente, en cuanto específicamente al profesorado, me gusta mucho y me contagia mucho cuando un profesor tiene mucha pasión por el tema en el que está hablando. Me contagia un montón. Básicamente, el que me generen ganas de leer sobre ese tema, yo lo valoro un montón. Lo valoro muchísimo. El que me lo estén explicando de una forma que me parezca tan interesante que estoy deseando terminar la clase y llegar a mi casa y ponerme a leer horas y horas sobre eso, a mí eso, la verdad es que me motiva mucho. Y es una de las cosas, por ejemplo, que en el máster me está sorprendiendo. Que están consiguiendo contagiarme, por ejemplo, de leer sobre temáticas que a lo mejor nunca me habían parecido tan interesantes. Por ejemplo, yo en tema de deportes de resistencia, si te soy sincero, aunque claramente por curiosidad sí que leo de vez en cuando y tal, nunca me había puesto a leer, por ejemplo, un día, varias horas, yo que sé, 6-7 horas papers sobre ello. Porque normalmente a lo mejor me leo uno, me leo dos, pero ya quiero pasar a mi temática porque ya me aburro un poco y entonces ya paso a lo siguiente. Pues realmente hace poco estaba haciendo un trabajo del máster y conforme lo terminé, es que quería seguir leyendo. Y eso a mí la verdad es que me gusta mucho un profesor. Cuando habla con mucha pasión sobre su temática, cuando se nota que es especialista en ella, que realmente le gusta su trabajo, que se le ve esa motivación por leer y que te la transmite un poco, eso la verdad es que me gusta mucho. Mira, ahora que mencionas eso, tenemos un amigo común, Eneko Baz, que también he tenido el placer de realizarle una entrevista y no sé en qué pregunta, él también respondió, hizo un comentario
de cuando un profesor le genera esas ganas de leer y muchas veces de leer cosas que no tienen que ver con su área. En Ecovaz, como tú, especialista en hipertrofia, tengo también otro amigo, él es coach del equipo ciclista Ineos, el equipo número uno por excelencia. Bueno, a nivel de puntos igual está el Movistar, que es igual. Y este es también una de las personas que, independientemente de, aunque no esté ligado con el rendimiento ciclista, con la fisiología, si está ligado con la psicología, si está ligado con cualquier área, él menciona que las personas que son muy buenas en algo están más abiertas a diferentes áreas. Y sí me da mucha pena cuando tengo algún alumno o alguna alumna que está muy centrado en un área y no ve más, y estás hablando igual de otra área y te dice, no, eso no me interesa. Y dices, qué pena, ¿no? Qué pena me da que no consigo llamarle o generar ese interés en la persona. Entonces me parece que es uno de los de las características que tiene la gente, que son especialistas en un determinado área, pero que no descuidan ningún otro área. Una vez hecho este comentario, Carlos, ¿qué cambiarías, ya sea del grado o del máster, si tú fueras el director que va a plantear un nuevo máster o un nuevo grado? ¿Qué has visto que tal vez no te haya gustado mucho o que pienses que se podría modificar para cambiarlo, para mejorar? ¿Qué es aquello que harías? A ver, yo lo que haría, así como en primera instancia, sería lo primero que se me viene a la cabeza, el aumentar el peso de ciertas asignaturas tipo anatomía, biomecánica, fisiología. Es decir, aumentar un poco el peso ahí. Yo creo que a lo mejor hay otras asignaturas que son un poquito más prescindibles o que se le puede dar menos carga, y que lo que es la base de todo debería quedarse muy clara. Que se diese un poquito más en profundidad, ¿no? Que al final está muy bien que te generan esa incertidumbre, esa curiosidad, te generan esas ganas de leer por tu cuenta, pero claro, la gente que a lo mejor, pues como tú dices, pues imagínate, ha entrado porque quiere ser, bueno, dedicarse a la gestión deportiva, o imagínate, o quiere dedicarse a cualquier otra cosa. Pues a lo mejor no tiene esa motivación, por mucho que el profesor sea un apasionado y hable increíble sobre ese tema, a lo mejor no tiene esa motivación para irse a casa y seguir profundizando, y se queda con algunas cosas que no son muy completas, que son muy matizables a lo mejor, ¿no? Entonces yo ahí le daría bastante más carga para no tener que darlo todo tan rápido. Y luego otra cosa que cambiaría, que eso ya no me va a meter en la gestión de las universidades, pero el hecho de que, bueno, algunas veces, como ya sabrás, a algún profesor le puede tocar una asignatura a que a lo mejor incluso ni le gusta, ¿no? Entonces eso es un problema tanto de cara al profesor como de cara al alumnado. Por eso yo creo que el organizar, el tener una mejor organización, que yo no me voy a meter en cómo lo hagan porque no creo que tenga competencias para hablar sobre ello, pero el organizarlo de forma en la que, bueno, que a cada profesor le toquen asignaturas con las que es compatible o que le gustan o sobre las que lee y demás, para que pueda transmitirle esa pasión, ese conocimiento a los alumnos y demás, yo creo que sería muy positivo. Porque a veces, pues bueno, incluso tú lo notas, como siendo incluso alumno, que el pobre está ahí porque no tiene otra. Entonces al final es una putada, tanto para el profesor como para el alumno. Sí, es uno de los grandes retos, yo creo, que hay a los que se enfrenta la universidad, y si no se ha enfrentado, se tiene que enfrentar, que la pasión es el 99% de la docencia, y si un docente no tiene pasión por aquello que le ha tocado dar o que tiene que dar, pues se están desperdiciando muchos recursos. Muchas veces no me dedico yo a esa área, pero entiendo que no tiene que ser tampoco nada fácil, porque como tú bien dices, ahí no se ha dado con la tecla, y en muchos sitios no se da con la tecla. Vamos a pasar un poquito del máster para avanzar un poquito más. No solo te quedas en el máster, sino que avanzas y tienes planeado ya el doctorado, con varios artículos o tres artículos sobre los que vamos a hablar luego, y ya tienes enfocado el doctorado. Antes de entrar sobre el tema de los artículos, una cosa que me ha llamado la atención es lo siguiente: tienes 22 años. Yo tengo 42, 20 más que tú, ¿vale? Tienes 22 años y eres una persona, por lo que puedo percibir en lo poco que hemos hablado, muy determinada. Sabes lo que quieres y luchas por ello,
y probablemente no habrá nadie quien te quite del camino. Yo quiero esto y voy hacia allá. Esto viene avalado también porque sin haber terminado la carrera ya tenías un artículo científico publicado, que muchas veces eso no se tiene hasta el segundo, tercer o tal vez cuarto año de doctorado. La pregunta es la siguiente: ¿de dónde te viene esa determinación por luchar por aquello que quieres conseguir y estar muy focalizado en ello? A ver, supongo que también va a depender un poco de eso. Si yo creo que si entras a una carrera que tiene ciertos aspectos, ciertas ramas que te apasionan mucho, al final, de forma instintiva, tiendes a correr. Tiendes a aprender lo máximo posible en el menor tiempo posible, a informarte, a escuchar algo que no conoces y quieres aprender sobre ello y demás. También yo siempre he sido, no voy a decir obsesivo, pero algo así, ¿no? Tipo, hay una frase que me gusta de McGregor, del luchador este de la UFC, que dice: yo no soy talentoso, no, yo soy obsesivo. Yo he trabajado hasta conseguir esto. Y entonces, pues, de forma un poco instintiva, yo empecé la carrera. Y como te he dicho, en una asignatura, en Fundamentos Conceptuales, yo tuve un profesor, Javi, que, bueno, que estaba hablando, ¿no?, sobre investigación, y ahí yo había leído artículos, pero realmente lo que yo me estaba leyendo hasta el momento, que yo no lo sabía, pero yo me estaba leyendo el Astra. Yo en bachiller leía artículos y tal, de ciencias del deporte, porque me gustaban, pero realmente no me leía el artículo. Yo me pensaba que sí, pero estaba leyendo el Astra. Y en esa asignatura dije, joder, y cómo, en plan, yo sabía que existía el paper entero, pero no sabía cómo sacarlo, ¿no? Bueno, me dijeron, pues ya sabes, las pequeñas cosillas para sacar esos papers. Y ya empecé a leer y dije, hostia, pues yo quiero participar en un experimento de esto, quiero ayudar. Y me empezaron a surgir ideas un poco de novato, de inocente, de idealista, ¿no?, soñador, de cosas que son complicadas de hacer, pero que, bueno, que por ahí se empieza, luego ya va recortando y afinando un poquito más y sacando, dándole forma a esas ideas de cara a hacer un experimento o una revisión o lo que tú quieras. Y nada, en primero me lo empecé a plantear, en segundo ya tuve un mayor contacto con el tema de la investigación, que fue cuando entré a un grupo como alumno interno. Y nada, ahí empecé, sobre todo, pues yo era más el que hacía como el trabajo de campo, ¿no?, de llevar a los sujetos, en ese caso era un protocolo de entrenamiento, yo llevaba a los sujetos al gimnasio, luego lo llevaba a la enfermera para que sacase sangre y demás, bueno. Y poco a poco también fui aprendiendo algunas cosillas de la investigación, de temas de laboratorio y demás. Y cada vez me llamaba más la atención. Y además es lo que he dicho antes. Normalmente soy una persona que, a no ser que vea que se ha equivocado, y entonces sin problema puedo cambiar de dirección, si veo que he acertado con la decisión que he tomado, es que nunca voy a dar marcha atrás. Además suelo tener las cosas bastante claras. En ese caso sí que puedo ver escalas de grises, pero si lo tengo claro, es negro. Y para mí es negro y punto, y voy ahí. Y nada, el tercer año conocí a Gonzalo Márquez, el que es actualmente mi director de tesis. Y bueno, yo ya tenía un poco de contacto con la investigación. Me gustó mucho la primera clase que dio, como te digo, habló con pasión sobre el sistema nervioso. Yo no conocía mucho sobre el sistema nervioso, hasta el momento solo lo que había dado en fisiología, del libro este de Wilmore and Costil y demás que me había leído. Y poco más, había leído alguno de Chicharro por encima y demás, y me interesó mucho. Y me metí a su grupo, empecé, bueno, a ayudar, a leer y demás. Y un momento en el que, bueno, hablando con él, me dijo si quería llevar a cabo un estudio, empezar con él y encargarme yo del estudio, básicamente. Organizarlo, ser yo el que estaba dirigiendo, organizando el estudio a nivel de campo y demás. Y empezamos ahí, que es el que te he dicho justo que estamos peleando ahora para publicarlo. Y, buah, pues la verdad es que ha pasado todo muy rápido, pero sí, la revisión, empecé a trabajar en ella en tercero de carrera también, ese mismo año, y se publicó en cuarto, cuando yo estaba en cuarto de carrera, el año pasado. Y, joder, la verdad, todo muy bien, muy rodado. Ha sido como muy fluido. De acuerdo, o sea que al ser una persona que lo tenías tan claro, has empezado a trabajar y se reunieron también un poquito las condiciones, ¿no? Un profesor que vio ahí las ansias que tenías, que eras una persona que leías, que eres una persona interesada, y entonces a partir de ahí surgió todo este tema y seguisteis para adelante. Carlos, no hemos tocado este tema que tenemos que tocar porque es tu tema, que es la hipertrofia. Aquí te quiero hacer una pregunta un poco específica y tal vez mi ignorancia en el área de la hipertrofia. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué consideras más conveniente programar
los entrenos por RIR y no por un por velocidad. Genial. A ver, básicamente, la relación que se ha encontrado entre el RIR y la velocidad de ejecución y demás es bastante alta. Es decir, aunque sí que es cierto que si queremos ser lo más precisos posible, la velocidad va a ser lo mejor. Para el entrenamiento de hipertrofia, lo que pasa es que no es demasiado práctico. ¿Por qué? Al final tú, aparte de que el encoder lo vas a usar especialmente en movimientos que son lineales y que de cara a la hipertrofia, bueno, puedes ver que hay muchísimos ejercicios, ya sean accesorios o no, que no van a ser lineales y que realmente el encoder ahí va a ser menos útil, bastante menos útil que si por ejemplo lo utilizas en un multipower para un press de banca, ¿no? Entonces ya por ese lado la utilidad disminuye, luego la persona se tiene que gastar el dinero, es decir, la persona que estás entrenando se tiene que gastar el dinero. Además, tienes que enseñarle a usarlo, tienes que usarlo correctamente tú también, porque hay muchos entrenadores que veo por Instagram y demás que se compra un encoder y en cuanto veo una publicación, un vídeo que hacen de cómo lo están usando, digo, madre mía, para eso no te lo compres, ¿no? Y entonces lo que pasa también es que se generó mucho hype con el tema de vamos a saber cuál es nuestro 1RM, vamos a estimarlo sin necesidad de tirarlo. Vale, ¿para qué? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Para qué quieres saberlo? Es decir, puede haber dos formas de que el encoder sea útil para hipertrofia, ¿no? Según la gente que habla de ello, una es saber tu 1RM diario y otra sería el programar tu velocidad, la pérdida de velocidad de una forma en la que sepas exactamente qué fatiga estás induciendo al deportista. ¿Qué pasa en cuanto al tema de la fatiga? Aunque está ese estudio de pareja blanco, por ejemplo, y demás, que sí que compara el 20% de pérdida de velocidad con el 40% y ve que con el 40% hay más hipertrofia, no hay mucha evidencia sobre qué porcentaje no. Se debería individualizar, pero al final lo puedes hacer con el RIR de una forma mucho más práctica y hay evidencia al respecto. Y luego en cuanto al tema de calcular el porcentaje de 1RM, mi pregunta es ¿para qué quieres saberlo? Tu objetivo es ganar masa muscular. En el momento en el cual tú estás estimando tu 1RM, aunque sea una medida que te puede dar una idea de cómo va tu rendimiento en X ejercicios, que igualmente no te sirve para nada porque no vas a competir en esos ejercicios, no vas a ser un powerlifter, es mucho más específico ver cómo avanzas en las series que estás haciendo a 6, 8, 10, 12, 15 repeticiones que tú estás haciendo con tu entrenamiento de forma normal, ver cómo avanzas con ello y cómo de forma específica en un rango que tú usas para tu entrenamiento de hipertrofia, a largo plazo esa relación entre las adaptaciones que estás generando y la mejora de rendimiento en ese rango se puede dar, que no es una relación altísima, porque igualmente hay muchos más factores, aparte de los estructurales, que entran ahí. Pero es una relación más próxima que el 1RM hacia la hipertrofia. Wow, creo que me has contestado fenomenal. Tenía por aquí alguna cosa pensada para rebatir o discutir, pero me has callado la boca. Así que voy a tener que pasar a la siguiente pregunta, pero me ha encantado la justificación que has comentado, que has dado. Siguiendo en el tema de la hipertrofia, como te he comentado antes, ¿qué recomendación darías a una persona que quiere crecer en tamaño, que quiere hipertrofiar, pero que quiere ir al gimnasio y que tampoco se quiere andar comiendo la cabeza, ¿vale? Puedo ser yo perfectamente, ¿vale? 1,66, 63 kilos de peso, quiero hipertrofiar, pero no quiero andar midiendo. ¿Me podrías dar alguna recomendación básica o estoy pidiendo aquí el chocolate del oro y no hay nada de eso? No, a ver, sí, realmente sí. Lo que pasa, al final, si quieres tener el resultado de forma en la que sean óptimos, en la que lo lleves a su máxima exponencia, ¿no? Pues vas a tener que hilar más fino. Pero igualmente, si tengo que dar, sobre todo para gente que ya tenga una base, ¿no? A nivel técnico y demás, si tengo que dar una recomendación es entrenar duro. Porque la gente no entrena duro. Bueno, se puede decir que hay dos sectores, ¿no? Los que entrenan muy suave, que son la gran mayoría, y luego los que realmente les cuesta bastante entrenar, que son un pequeño porcentaje, pero entrenan a veces demasiado duro. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la gran mayoría, te voy a decir por decirlo, porque no sé el porcentaje exacto, imagínate, un 70-80% de la gente que va a los gimnasios no entrena lo suficientemente duro como para que realmente estén aprovechando de cara al estímulo que están generando el tiempo que invierten en el gimnasio en ese momento. Entonces no ven resultados, al final es normal.
sí que es cierto que otra gente, pero son la minoría, por eso te digo que el consejo que daría es que entrenen duro, otra gente se pasa y tiene que regular un poquito más la carga de entrenamiento. Pero en general, para la gran mayoría de la gente, una vez tiene una base establecida de unos meses entrenando, la técnica más o menos estable y demás en los ejercicios, es que entrenen duro y que disfruten entrenando, que disfruten y que cada serie la disfruten. ¿Cuál es el mayor fallo que ves en el gimnasio? Uno de los fallos que ves en el gimnasio, ya sea para hipertrofiar o para entrenar simplemente la fuerza. ¿Ves algún fallo que se repita? ¿Algo que...? Uno de los fallos que veo es relacionado con esto. Es que ves a gente que está haciendo una prensa de piernas mientras está con el móvil respondiendo WhatsApps. Entonces, al final, no esperes obtener resultados con un esfuerzo tan bajo realmente. Luego, es que podría decirte mil errores que veo, pero yo creo que es uno de los que más se repiten, de los más comunes, que la gente realmente no se esfuerza. Luego también otro error muy común es que la gente no tiene mucha prisa y al principio no se centra en generar una técnica estable, por así decirlo, y en generar unas buenas bases, y luego pues eso te lastra de cara a que estás acumulando una bola de nieve de movimientos de mala calidad que estás teniendo a la hora de realizar los ejercicios, y que es un problema al final. Vamos a seguir un poco para adelante, y es obligatorio, si estamos hablando de la hipertrofia y de ofrecer un servicio a la gente que quiere hipertrofiar, es obligatorio hablar del Batman Team. ¿Y por qué es obligatorio hablar del Batman Team? Mira, hace años, leí un libro, no me acuerdo qué libro era, y decían, lo voy a decir primero en inglés, luego en castellano, decían, better is no better, different is better. Es decir, viene a resumir la idea de que dos personas diferentes ven muy difícil, distinguen muy difícil cuando una tercera persona es mejor que otra. Es decir, apreciar las mejoras entre dos grupos diferentes es complicado. Por supuesto que hay análisis estadísticos y tanto como tú como yo nos dedicamos a eso. Pero la gente que no se dedica a la estadística, no, es muy difícil apreciar cuando uno es un 27% mejor, el otro un 34%. Entonces, por eso dicen que si quieres ofrecer un servicio, si quieres emprender, es mejor que ofrezcas algo diferente, que te diferencies de los demás, ¿no? Pero es que el Batman Team se diferencia de los demás porque es mejor que los demás. ¿Y por qué digo que es mejor que los demás? Lo digo por lo siguiente: el Batman Team está formado por Eneco Bath, por Carlos Alix y por Sergio M. Coach. Sois los tres graduados en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Estáis los tres metidos en el mundo de la ciencia. Estáis investigando, haciendo el máster, haciendo el doctorado. Sois apasionados de la hipertrofia. Pasáis gran parte del día en el gimnasio. Vivís por y para ello. Es decir, si yo quisiera hipertrofiar, no tendría ninguna duda de con quién me pondría en contacto. Otra cosa es que luego me digáis, Chus, contigo no, que no hay nada que hacer. Pero no tengo ninguna duda que me pondría en contacto con vosotros. Entonces, para la gente que nos conozca, o para la gente que os conozca, pero no mucho, o no conozca vuestros servicios, ¿a qué se dedica el Batman Team? ¿Qué ofrecéis? ¿Trabajáis con todo perfil de personas, con personas que están muy enfocadas al tema de la hipertrofia y que tienen mucho tiempo para entrenar, o con cuarentones como yo, que peso 62 kilos y mido 1,66? No sé si nos puedes comentar un poquito. Lo primero, darte las gracias, que joder, al final demasiados halagos y de verdad que te doy las gracias. Y a ver, en el tema del equipo que tenemos, al final, yo creo que una de las mejores cosas es que no solo somos profesionales que se complementan bastante, sino que somos muy buenos amigos. Entonces, la verdad es que nos sabemos entender bastante bien y todo lo hablamos entre los tres. Al final, cualquier cosa que se vaya a modificar, cualquier cosa que, por ejemplo, Eneco piense de cara al equipo y demás, lo hablamos los tres, damos nuestra opinión, y al final, pues bueno, el que tengamos una amistad facilita mucho las cosas. Y además, pues no solo al final en cuanto a temas más profesionales como tal, sino que podemos dar nuestra opinión de distintas cosas. Entonces,
Realmente nosotros, de cara a la pregunta que me has hecho en cuanto a... Al final me has preguntado si hay algún nivel mínimo, ¿no? Por así decirlo, para coger a un cliente dentro del equipo. A ver, yo realmente, en cuanto a las asesorías online, en general, no solo la del Pathman Team, yo recomiendo que si es una persona que empieza de 0-0-0, que no tiene ni idea ni de cómo hacer ni un ejercicio en el gimnasio, no le conviene una asesoría online. No le conviene. Al final, lo primero que tiene que hacer es coger, si quiere contratar a un profesional que lo haga de forma presencial, que aprenda bien toda la base, y una vez tenga una buena técnica en los ejercicios, esté un poco estabilizado en cuanto a eso, ahí es cuando le puede convenir una asesoría online. A partir de ahí, una vez la persona tiene una buena técnica en los ejercicios y demás, por supuesto, en plan, da igual que tenga más, que tenga menos nivel, no hay ningún problema. Al final, yo por ejemplo, a nivel personal, yo creo que tanto Neko como Sergio también, no valoro tanto el nivel, sino como las ganas de la persona. Es lo que más me motiva a mí como entrenador. En cuanto veo a una persona con ganas, me motiva a... Si tengo que echarle todas las horas del día, se las echo. En plan, quiero que esa persona mejore. Y que mejore a muerte. Y quiero que obtenga todos los resultados que pueda obtener. Y al final, optimizar ese tiempo que está usando. Que al final no todo el mundo tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Al final la gente tiene obligaciones, hijos, tiene que trabajar, tiene que... Incluso a lo mejor tiene dos trabajos. Pero el tiempo que está invirtiendo en eso, esos cambios que hace en su estilo de vida y demás, que los optimice al máximo, que se le hagan fáciles, pero que los optimice al máximo para obtener resultados, ¿sabes? Entonces al final eso, para mí es muy gratificante. Y al final muchas veces lo comentamos incluso entre nosotros, incluso no solo con los clientes del Batman Team, incluso con los clientes que a lo mejor llevamos fuera, ¿no? Porque al final también, coño, somos amigos, hablamos de estas cosas. Y en cuanto a lo mejor un cliente que está llevando uno, otro, tiene buenos resultados, nos alegramos todos un montón, que está, a lo mejor lo vamos a sacar a competir o lo que sea. Y además una cosa muy muy buena que veo del Batman Team, y yo además siempre lo digo, que es algo que me parece increíble, es que nosotros lo que hacemos realmente es que la información, que eso se le dice antes al asesorado y demás, la tenemos los tres, todo. Entonces, cualquier cosa va a tener tres ojos, tres opiniones diferentes, tres cabezas pensando en ello. A lo mejor le voy a programar yo el entrenamiento, o a lo mejor se lo programa Sergio, imagínate. Pero los tres vamos a hablar sobre ello en el momento en el que, por ejemplo, imagínate que será el caso de que esa persona se estanca. Y que la persona, bueno, pues según, ya sabes, toda la hoja de control, todas las mediciones, todas las evaluaciones que realizamos, se supone que todo va bien. Debatimos los tres. Y de momento la verdad es que nunca ha pasado que hay un estancamiento y demás que se perpetúe, por así decirlo, en el tiempo, porque al final se saca de cualquier forma. Y joder, es un trabajazo realmente. En plan, el trabajar en equipo para mí es un punto muy a favor. Que al final el entrenamiento y la programación lo hace uno, pero todo lo hablamos entre los tres. José, es fenomenal lo que comentas, que ponéis ahí en común la información de los clientes que tenéis, de los asesorados que tenéis. Me parece algo muy, muy positivo, porque una persona puede ser muy buena, pero se le pueden escapar cosas. Pero si en vez de haber dos ojos hay seis ojos, pues la probabilidad de que se escape algo es mucho menor y podéis intercambiar opiniones y comentar entre vosotros cómo hacer que una persona mejore más. Me tendré que plantear seriamente el tema de la hipertrofia y entonces tendré que hablar con vosotros a ver si tenéis un hueco. Quiero dar un paso para adelante porque es cierto que me parece excepcional el trabajo que estáis haciendo en el Pathman Team, pero me parece igual de excepcional dos frases que he leído en dos posts diferentes tuyos de Instagram y que seguro que no han tenido el reconocimiento suficiente en la forma que Instagram establece. La primera frase que la he sacado literalmente de tu post es: una de las cosas que más trabajo antes de explicar algo es cómo hacer que se entienda fácil lo complejo. Los grandes y las grandes maestros, si son buenos, es porque son capaces de explicar de una forma muy sencilla para todo el público aquello que es complejo y poco a poco elevar el nivel del público, el nivel de la audiencia para entender eso un poquito más. Por eso me parece excepcional. La pregunta que te quería hacer aquí es: ¿de dónde has sacado tú ese interés o ese razonamiento de voy a pensar
porque tengo que dar esta ponencia, cómo explicar de forma sencilla lo complejo. Porque muchas veces los profesores cometemos el error de que lo complejo lo explicamos de forma compleja porque así parece que sabemos más, cuando eso es un error garrafal, ¿no? ¿De dónde te viene ese interés o esa necesidad de explicar lo complejo de forma sencilla? Pues al final, una cosa justo he publicado hoy sobre eso, una cosa que yo creo que me ayuda bastante es que al final hay mucha gente que a lo mejor está metida dentro del mundo del entrenamiento y demás y se relaciona mucho con gente que está dentro, ¿no? Y a lo mejor pues relaciones que tenía con personas que están fuera las abandona un poco y no tienen ese punto de vista, ¿no? Entonces están un poco más sesgados, por así decirlo. Yo la verdad, por ejemplo, yo a mi grupo de amigos de toda la vida lo mantengo y genial. Y claro, tú en el momento en el que, bueno, por ejemplo, varios amigos son médicos, otro por ejemplo es físico-matemático, es decir, que al final a lo mejor en la medicina sí que tiene relación, pero el físico-matemático, que por ejemplo ahora mismo de hipertrofia, el tío lee un montón, me pregunta, libros, tal, al principio cuando te pregunta una duda, ¿cómo se lo explicas para que lo entienda? Es decir, él ha estudiado física y ha estudiado matemáticas e investiga sobre eso. No sabe de fisiología, no sabe de anatomía, no sabe de metodología de entrenamiento ni de programación. ¿Cómo se lo explicas? Viene mi madre, que mi madre entrena, y a lo mejor me pregunta que cómo puede, que en realidad me está preguntando cómo especializar, imagínate, en el glúteo, ¿no? O en el cuádriceps o donde sea. Y ella me dice, es que quiero que se me vea la pierna por aquí más tal, por aquí más cual. ¿Cómo se lo explico yo? Pues al final todo eso de cara a, pues bueno, incluso con compañeros, con en todo el ámbito, si vas a un gimnasio y te paran y te preguntan, que pues al final eso pasa, ¿no? Te das cuenta de que en el momento en el que tú lo digas, de una forma en la que a lo mejor tú lo tienes en tu cabeza, nadie te va a entender. Nadie te va a entender. Al final, tú puedes tener todo el conocimiento que quieras, que si lo expresas en la forma en la que tú lo tienes en la cabeza, con los tecnicismos de los papers que tú lees, lo explicas de esa forma, nadie te va a entender y no sirve de nada lo que estás diciendo porque no estás transmitiendo ninguna información. En plan, al final tú estás emitiendo un mensaje, pero el receptor no lo está pillando. Entonces, ¿de qué te sirve? Y nada, pues ahí yo lo decía hace poco, a ver, con sus límites claramente, pero un fin que yo tengo que espero que algún día llegue, que por ejemplo, lo que te comentaba antes, que incluso aquí me cuesta, ¿no?, meterme un poco en lo personal porque realmente nunca he hablado de lo personal, pero un objetivo que yo tengo es llegar a una charla y hablarle a la gente que está sentada de la misma forma a la que yo le hablaría a mis amigos cuando estamos una tarde y me preguntan una duda. Es decir, yo creo que al final es la mejor forma de coger y explicar algo realmente para que la gente lo entienda bien y que la gente lo pueda aplicar bien a su entrenamiento. Entonces al final, no sé, lo veo muy importante. Si tú tienes mucha información en la cabeza pero no sabes cómo expresarla, puedes ser un investigador increíble, por ejemplo, porque puedes tener ideas y puedes sacarla y escribir para la gente que ya entienda sobre ese tema y demás, pero no vas a ser un buen profesor, yo creo, si no sabes expresarlo para alumnos que a lo mejor no tienen una base tan gorda creada. Qué bonita reflexión, ¿no? Cómo viene ese interés de lo personal en mi círculo, cómo lo hago, y qué bonita la reflexión que haces en el resto, también tengo que hacerlo así. Me parece algo excepcional y te animo a que sigas así, porque cuando yo vaya a una ponencia tuya, me encantaría tenerte de tú a tú y que consiguieras con esa cercanía y esa empatía, ¿no?, poder elevar mi nivel, ¿no? Felicidades por eso. Otra de las frases que me han contado en otro de los posts que he encontrado, se lo he oído antes a otras personas y hablan sobre ello también en este libro, otras formas de aprender. La frase que escribiste es que la educación debe estar ligada a las emociones. Lo que hemos comentado antes de empezar a grabar la conversación es que en el libro este comentan de Peter, en un centro pionero a 2 horas del norte de Londres, cómo se centran primero en, están trabajando con chavales y chavalas de primaria, en que sean personas que se encuentren seguras en ese sitio, que conozcan el medio, que se encuentren tranquilas, que hagan amistades, que socialicen, y una vez que hayan conseguido todo eso, y solo una vez que hayan conseguido todo eso, entonces
es cuando te metes con temas conceptuales que tienen que ver con el currículum académico. Y que haya leído también en Instagram que la educación debe estar ligada a las emociones, ¿no? La emoción como la gran metabilidad que tenemos, se supone que tenemos que tener los profesores, ¿no? Esa empatía para poder transmitir, para poder empatizar, para poder transmitir ese conocimiento, ¿no? ¿De dónde te viene esta reflexión, Carlos? La importancia de las emociones a la hora de transmitir ese conocimiento o dedicarnos a la educación. Pues al final, a ver, realmente, un poco, si te soy sincero, por lógica, es decir, yo sí que aprendí, por ejemplo, mucho en primero de carrera con un profesor que se llamaba Antonio Calderón, actualmente trabaja como profesor en una universidad en Irlanda y demás, y ya pues me picó un poco la curiosidad y demás. Es una de estas personas que, como te decía antes, que escuchas con mucha motivación, con mucha pasión por su trabajo, por lo que hace, le encanta y demás. Y es más, él fue la primera persona con la que hice una infografía, fue con él en clase. Y él fue el que cuando empecé en YouTube, en Instagram y demás, me daba feedback. De vez en cuando me hablaba, oye Carlos, tal, o incluso yo le pedía opinión, oye, ¿qué te parece esta? Y me lo decía sinceramente, pues mira Carlos, mete muchísimo texto, no matices tanto, sé que te va a costar, pero no matices tanto. Pon una frase más tal, lo que sea, ¿no? Y al final él mismo me hizo entender de alguna manera que, joder, que al final tú te acuerdas de algo muchas veces por esa sensación del momento, ¿no? Y a lo mejor es una chorrada, pero esa sensación que te ha generado ha sido tan fuerte que ya te vas a acordar incluso para toda tu vida. Es decir, yo por ejemplo, el primer recuerdo que tengo es con, creo que no llegaba ni a los 2 años, en Disneyland París, y fue un susto que me llevé. Es decir, imagínate, es decir, esa sensación de hostias. Es el primer recuerdo que tengo de mi vida. Entonces al final, yo qué sé, entre eso, lo tuve solo una asignatura, luego se fue y demás a Irlanda, pero ya por lógica un poco, pues no sé, me llevó a pensar eso, que al final el hecho de que, joder, aunque esto sea algo más profesional y demás, somos personas todos al final buscamos no aburrirnos en una charla, que el tono no sea muy monótono, ¿no? Que nos hagan sentir un poco, que nos hagan ver esa pasión que tiene la persona y que nos motiva a hacer más cosas y demás. Y no sé, la verdad que ahí me llevó a mí, tanto como alumno, el ver que había profesores que a lo mejor soltaban mucha información, pero me aburría incluso cuando llegaba a un punto, o que no lo estaba disfrutando tanto y no me generaba tanta motivación, o no sentía tanta empatía, tanta cercanía con ellos, y pues a lo mejor con otro profesor que no me soltaba tanta información y tenía más empatía, más cercanía y demás, pues yo aprendía más. Entonces al final, pues yo quería parecerme más, o quiero parecerme más a ese tipo de persona que habla de tú a tú, como decía antes, como si fueses un amigo, como si fueses un colega, y que le está explicando de una forma incluso un poco adaptada con la persona que estás hablando, ¿no? El lenguaje y demás cosas, y que... Qué interesante lo que has contado. Vamos a pasar al anteúltimo tema porque estamos ya terminando la entrevista y me gustaría terminarla por el bien de los dos antes de medianoche, que se está acercando, quedan 18 minutos para la medianoche. El primer artículo que tienes publicado y otro que tenéis en revisión, versa, es una revisión sistemática con metaanálisis sobre la estimulación transcraneal por corriente directa. Explícanos qué es esto, porque lo único que conozco yo de esto... Espera, un segundito que tengo aquí la pantalla, ya está. Lo único que conozco yo de esto, que no sé además si tiene que ver, es que un día... leyendo sobre una fricada de estimulación magnética transcraneal, pude leer que habían sacado unos cascos tales como estos para estimular a no sé qué parte del cerebro y que habían realizado alguna especie de estudio, decían ellos, lo de estudio no me lo creía yo muy bien, en ajedrecistas y en pianistas y demás, y decían que era comprarse esos cascos y la rapidez con la que aprendían nuevas canciones era abismal. Es lo único que conozco. Explícanos, por lo tanto, de una forma muy sencilla, qué es la estimulación transcraneal por corriente directa y en qué ámbitos se puede utilizar
para qué se puede utilizar y para qué la estáis utilizando ahora vosotros. Porque esa empresa se dedica más al ámbito deportivo, bueno, se dedica al ámbito deportivo en sí, y que igual es una empresa, bueno, voy a decir el nombre, se llama Halo, ¿no? Y que ahora está empezando a sacar artículos, pero claro, financiados por ellos. Entonces, pues bueno, ahí tiene tiene su seco. Pero que con unos cascos como tú estás viendo, ellos te venden que eso, que estimula la corteza motora primaria, una parte muy importante de cara al movimiento, de cara a levantar una barra en press de banca, de cara a levantar la barra en un curl de bíceps, ¿no? Y que bueno, que al final lo que se hace con la estimulación transcranial por corriente directa, que es lo que ellos han implementado en unos cascos como tú tienes ahora mismo, es, por así decirlo, crear una facilitación, el hacer que esa zona del cerebro ante un mismo estímulo responda más, que esté como más excitable, ¿no? Y de esa forma, al final, lo que vas a hacer, según las teorías y demás, es pues, por ejemplo, llevar una salida neural, ¿no? Es decir, como un mensaje en mayor medida hacia el músculo y con menos necesidad que mandes la misma estimulación, por así decirlo, a tu musculatura, al final, de esas neuronas que están a nivel cortical y contactan con la motoneurona y luego que inerva las fibras musculares, ¿no? Al final, como, por así decirlo, estás modificando el origen de todo, que está aquí arriba, pues luego la teoría es que vas a modificar lo que llega hacia el músculo. Luego también hay otras teorías con el tema de la fatiga, de si disipa la fatiga, porque al final, por así decirlo, como con menos esfuerzo y demás a nivel cortical está generando un estímulo mayor, como disminuye el RPE, que se ha visto que disminuye la percepción del esfuerzo. Y bueno, también hay teorías, y dependiendo de las teorías, hay gente que tira más hacia estimular una zona que se llama la corteza prefrontal dorsolateral, y hay teorías que van directamente a la motora primaria, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final, la teoría de todo esto es que como nuestro sistema nervioso manda en el movimiento que estamos haciendo, si estás modulando, si estás modificando en su favor, ¿no? Porque al final puedes poner dos corrientes. Puedes poner, por ejemplo, la anódica, la positiva, por así decirlo, que aumenta lo excitables que son estas neuronas, y luego puedes poner una negativa, que te daría el efecto contrario y se supone que te disminuiría el rendimiento. Pues la teoría es que si en ese comienzo donde se origina todo, tú mejoras, por así decirlo, el estado inicial y demás, tú al final puedes hacer que esos atletas, por ejemplo, en una bici, a X porcentaje del consumo máximo de oxígeno, a X intensidad, imagínate que te duren más. Es decir, nosotros es que, bueno, lo voy a decir, el estudio que bueno, que justo hemos mandado ahora, la respuesta a los revisores, que espero que se publique pronto, ahí lo que estudiamos fue básicamente series en press de banca, con, bueno, un minuto de descanso entre series. Al principio las series eran con 5 repeticiones al 75% del RM, pero claro, con la fatiga pues poco a poco va costando más, ¿no? Y bueno, realmente lo que vimos, que nos sorprendió bastante porque al principio teníamos nuestras dudas, es que sí, aguantaban más. Y eso era sorprendente porque ves como este efecto de esta estimulación cerebral sobre todo se ve de una forma un poquito más clara cuando empieza a darse la fatiga, cuando son tareas un poquito más de larga duración. Y por ejemplo en una MVC, en un RM, en temas así no vas a ver tanto este efecto. Entonces a mí me parece un tema muy interesante. Aún yo no pondría la mano en el fuego al 100%, aunque por ejemplo en la revisión sí que vimos que bueno, que al final sí que se vio un efecto sobre todo más considerable en temas de resistencia y demás, como aguantar pues durante X segundos lo máximo que puedas con una carga pequeñita y eso. Pero yo aún no podría mano en el fuego, hace falta más investigación, pero es un tema muy, muy, muy interesante. Que al final, pues bueno, eso te podría llevar a mejorar el rendimiento en muchas tareas. E incluso el entrenamiento de cara a entrar al gimnasio y ponértelo como preentreno, por así decirlo. Y el tiempo que al final vas a estar estimulado, por así decirlo, son 90 minutos. Donde se ve que la excitabilidad de estas neuronas corticales está aumentada. Entonces es interesante. No, no está considerado todavía dopaje tecnológico. Es la pregunta más típica. Realmente hay un artículo más divulgativo que justo así se llamaba, ¿no? Dopaje cerebral y demás. No, no está considerado. Primero porque efectos secundarios, a no ser que no sepas usarlo y, bueno, pues temas como salino y demás y quemes a la persona literalmente, pues poco tiene, la verdad, poco tiene. Algún dolor de cabeza le puede dar a alguna persona y demás, pero nada serio realmente se ha visto.
Y luego que la mejora de rendimiento vista hasta ahora tampoco es abismal. Entonces, pues bueno, ahí está. No sé, hay estudios, por ejemplo, que ya lo empiezan a meter con la cafeína. Preentreno. Es decir, que al final aún no. E igualmente mi respuesta a eso también sería cómo lo detectas. Porque tendrías que coger la TMS, la magnética transcraneal, medir la excitabilidad cortical. Pero es que, claro, la excitabilidad cortical te cambia con que des un paseo. Entonces, ¿cómo sabes que es por eso? ¿Cómo sabes que la persona se lo ha puesto? Es complicado. Sería muy complicado detectarlo. Entendido. Muchas gracias por la explicación. He conseguido entenderlo. Ya voy a leer un poquito más sobre ese área porque seguro que es una de las áreas que poco a poco va subiendo. Vamos a pasar a otro de los temas, que es el tema de las redes sociales. Me interesa el tema de las redes sociales porque las personas, los alumnos y alumnas que tengo muchas veces una de las formas que tienen de formarse es a través de las redes sociales, lo cual entiendo que por sí no es malo. Lo que sí es malo o negativo, detrimental, es cuando te formas por las redes sociales y eso lo que hace es eliminar otras áreas, otras formas que sirven para seguir educándonos en un área como es la lectura de libros o de artículos científicos. No es raro preguntar en clase cuántos libros leen al año y que de 100 personas sean dos personas las que leen libros. Te quería preguntar concretamente en el tema de las redes sociales, ya que nos basamos en ellas para aprender, ¿cómo podemos evitar a esos malos profesionales, es decir, personas que sin una formación adecuada, no estoy diciendo una formación reglada, estoy diciendo sin una formación adecuada, sin una formación grande, sin una formación vasta, sacan conclusiones que una persona con una formación adecuada jamás se le ocurriría sacar? ¿Cómo podemos evitar a esos profesionales? Sí, al final es un problema de hoy en día, ¿no? Que hay tanta información en las redes sociales y que es tan difícil filtrarla que la gente lo mismo se puede tragar una publicación muy buena que una muy mala. Y realmente a lo mejor usan un lenguaje que confunde un poco y parece que han dicho algo bien. El problema ahí yo creo que está, voy a decir dos puntos principalmente. El primero de todos es el tema de que tengas una base de conocimiento previa antes de intentar formarte por redes sociales, que leas, como tú dices, que leas y cojas y que no te creas todo lo que te dicen, sino que tengas una buena base y que lo que te digan lo contrastes. Y en cuanto veas que se repite unas cuantas veces que te has leído el artículo y no es lo mismo que decía el tío, o que tal, pues dices, bueno, a lo mejor tengo que empezar a dejar de seguir a esta gente, ¿no? Luego también, normalmente, así como segundo aspecto en esto, si una persona intenta polarizar mucho, irse a un extremo, no ve grises, solo es o blanco o negro y el resto del mundo tal, intenta como generar, no una secta, pero un pequeño grupo, ¿no? De no, 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 eso está fatal y lo mío es lo mejor, lo que sea, normalmente eso es muy matizable. Entonces, si no te lo está matizando y te lo está poniendo como la panacea, como el secreto máximo, mi método no sé qué, mi suplemento no sé qué, mi fórmula tal o cual, o esto es lo que más funciona en el mundo, normalmente te lo está vendiendo y al final no está siendo riguroso. Me parecen dos puntos muy, muy buenos, ¿no? El primero de ellos que tiene que ver que tú lo contrastes con lo que tú leas, y el segundo de ellos que siempre tenemos que partir de que siempre hay una escala de grises y que no es todo blanco o negro. Carlos, la última pregunta de la entrevista es la siguiente. Imagínate que el Homo sapiens va a desaparecer de la faz de la Tierra en 10 minutos y con el Homo sapiens va a desaparecer cualquier vestigio que haya del Homo sapiens. Es decir, no se va a ver nada sobre la faz de la Tierra. Dentro de 500 años va a surgir un Neo sapiens y ese Neo sapiens va a tener la suerte de encontrarse con un papel que has podido escribir tú. Un papel en el que has escrito a lápiz
una frase y esa frase va a ser el único vestigio que el Neo Sapiens va a tener del antiguo Homo Sapiens. La pregunta que te realizo es la siguiente. ¿Qué escribirías en esa frase? A ver, en parte la contestación que te voy a dar la baso un poco en la propia pregunta. Y es que tú me has dicho que yo voy a escribir algo, ¿no? Y que ellos lo van a leer, por lo tanto saben, se supone que saben leer y escribir, ¿no? Y, o al menos algunos de ellos, y que bueno, en eso se van a basar. Yo lo que les pondría en ese caso es que documenten, que escriban y describan lo que vayan aprendiendo para que los demás puedan leer sobre ello y aprender. Es decir, que si aprenden cómo hacer fuego, cómo deficiente es una rueda o cualquier cosa, que lo escriban y que lo describan y que al final, pues que los demás puedan aprender de ello y que de esa forma la sociedad avance. Carlos, muchísimas gracias por tu reflexión y muchísimas gracias por haber tenido esta conversación conmigo. Para mí todo un placer haberte conocido un poquito más. Todavía no nos conocemos personalmente en la vida real, pero ya faltan menos días para ello. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. A ti, te lo digo en serio, ¿eh? Me ha gustado mucho la entrevista y bueno, esperando a que salga. Te lo digo de verdad que me ha gustado bastante y la he disfrutado y gracias a ti. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.